Hoy presentamos La Dura Realidad. Bien. Buenos días, chicos. ¿Recibieron el correo que envié con el nuevo horario que habla de las mejoras del flujo de trabajo? Capítulo 37, la influencia de la bacteria capnocitófaga. ¿Qué está pasando? ¿Alguien me puede ayudar? No logro teclear con una sola mano, no, por favor. No. Eso no fue lo que dije. Yo quiero saber el precio del kilo de maíz, no de fécula de maíz. Oye, pequeño, deja pasar al tío helado, ¿sí? Ya veo que nadie leyó mi correo. ¿Cómo puede vivir la gente así de desorganizada? No sé cómo. Oye, Isadora. ¿Sí? Mira, acabas de llegar al zoológico. Tranquila. Mejor, ¿por qué no intentas ayudar a los cuidadores con su trabajo? Y así puedes entender mejor su día a día. Tiene sentido. Es bueno tener una experiencia de campo. Tía Mimi, ¿necesitas algo? Señor helado. Señor helado. Hola. Hola. Ay, no puede ser. Me dejaron hablando solo. Señor jilguero, creo que necesita ayuda. Claro que la necesito. Las gallinas no están comiendo nada. Tengo miedo de que estén desnutridas. Vaya, ¿cuántos tienen así? Tienen varios días. Estaba intentando comprar un maíz orgánico de los Andes. Me dijeron que a los animales les gusta, pero no puedo conseguirlo. Tranquilo, yo resolveré su problema. ¿En serio? ¿En serio? ¿Entonces sabes de gallinas? No mucho, pero intentaré ayudarle. La declaro mi primera misión como cogestora del zoológico. De acuerdo. ¿Esa es tu función? Ahora sí, ven conmigo. Tía Mimi, ya está todo organizado. Adiós. ¿Qué estás haciendo, Tomás? Probando mi lupa nueva. Qué bonita. Sí, pero prefería la anterior, porque estaba acostumbrado a la distancia focal del lente. Ya sé, puedo hacer una prótesis de madera para que tu brazo quede exactamente... ¡Listo! Así, primer problema resuelto. Ahora, enfoquémonos en las gallinas. Estoy haciendo un cronograma maravilloso en mi cabeza. ¡Ah, qué linda plantilla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Tengo que ir. Quería observar el hongo selaginelo krausiano. Después puedes observar el selginoso prusiano. Ahora tenemos que observar cómo nuestra cogestora se meterá a un gallinero. Ven. 15, 16. 30% de saliva de zorro venadero. ¡Qué bien! ¡Una sierra que no corta! No. ¡Atención, no. Cuidadores! No, este lo tienes que poner allá. ¡Atención! No. Un juguete nuevo. Estos últimos días analicé a profundidad de la situación del zoológico y sé lo que podemos cambiar para que mejore todo. ¿Qué cosa? Mejorar las redes sociales. ¿Eso es prioridad? No sabía que teníamos redes sociales. Deberían saberlo. Es muy importante. Vean estas fotos suyas. ¿Eres tú? Solo fotos del señor jilguero. Esas fotos realmente salieron mal. Por lo menos me tomo fotos y las subo al sitio. Miren, miren, está lleno de comentarios. ¿Ya leíste los comentarios? Bueno, en realidad no lo he hecho. Está bien, haré un cambio total de las redes sociales. Crearé un nuevo logotipo, tomaremos otras fotos. Cambiaremos el lenguaje visual. La imagen es la muestra del éxito. Hablando de eso, aquí están sus nuevos uniformes. Tía Mimi, señor jilguero. Me gusta. Estos tienen mucho más estilo. ¡Ah, qué lindos ven! ¡Miren! Tengo visión, señor jilguero. Bien, entregaré el de Elo.
Los veo más tarde. Redes sociales. No son importantes las redes sociales. Ay, déjalo. Por lo menos encontró una forma de ocuparse. Sí, por lo menos podemos trabajar en paz. Vámonos, chicos, vámonos. ¿Será verdad que mis fotos se ven muy feas? Está sucio el departamento de las gallinas. Se llama gallinero. Sí, oigan, quiero que hagan un análisis general del lugar. Ya saben, para determinar cuál es el problema. Después hacemos un mapa mental para llegar a una conclusión innovadora. Intentemos entender por qué no están comiendo. ¡Ajá! Leo, creo que eso no hay que arreglarlo. Según mi horario, solo tenemos una hora para trabajar. ¿Puedo construir un nuevo alimentador? ¿Construir? Eso no cabe en mi horario de hoy. ¿Cuánto va a costar? No tenemos presupuesto. ¿Solo quieres resolver el problema? ¿O quieres hacer algo increíble que ayudará al señor Jilguero todos los días en su trabajo? ¿Qué dices? Mira, imagínate, un alimentador autolimpiante que rellena la comida automáticamente. ¡Sería excelente! Pero, ¿sabes construir un alimentador así? Leo es muy bueno para construir cosas. ¡Qué bien te ves! Atención, chicos, quiero decirles algo. Ya sé. ¿Arreglarás las fotos del señor Jilguero? No solo del señor Jilguero. Tomaré una foto de todo el equipo. No es por nada, pero tenemos muchas cosas que hacer, ¿de acuerdo? Sin pretexto, señor Helado. ¿Empezamos? Tía Mimi. ¿Y yo? Ven, ven. Uy, vaya. Ven. Bien, Mimi. Sonríe grande. Ahora imaginemos que hay un león corriendo tras de ti. ¡Vamos, Mimi! ¡Corre, corre! ¡Ahí viene! ¡Encontraste un árbol y ahora está subiendo! ¡Está llegando! ¡Muy bien! ¡Bien, Mimi! Ahora, el señor Helado. ¡Listo! ¿Un poco? ¡Eso! ¡Perfecto! ¿Qué tal? ¡Una sonrisa! ¡Una sonrisa, señor Helado! ¡A la gente le gusta la alegría! ¡Estoy sonriendo! ¡Bien! ¡Gracias, señor Helado! ¡Ahora, tú, Elo! ¡Hola, Elo! ¿Puedes mover las plantas un poco de tu rostro? Está bien, perfecto. Una sonrisa, linda, muy bien. Muchas gracias. Señor Jilguero, ahora tú. Bien. Quédate quieto un poco, bien, por favor. Sonríe, un poco menos, sí, de sonrisa. Sí. Muy bien. Imita a un pájaro moviendo las alas. Mira. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, 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 bien. Imita a otro que conozcas, vamos. Muy bien, me gusta. Ese pájaro ahora es un poco más grande, un poco más grande. Bien. Ahora uno pequeño. Pequeño, perfecto. Bien. Ahora otro tipo de pájaro, vamos, vamos. Ah, perfecto. ¿Está bien? Gracias. Qué divertido. Miren este proyecto. Alguien lo subió al foro de creadores de los niños del bosque. ¡Bien! Nadie más lo ha logrado hacer. Seré el primero. Muy bien. Entonces vamos a mejorar esto. Tú y Tomás concéntrense en la construcción y yo hablaré personalmente con el proveedor del maíz de los Andes. Soy una empresaria exitosa. Y recuerden, no sobrepasar el presupuesto, ¿está bien? Soy experto en presupuestos. Muy bien. Empecemos, Tomás. Madera. Madera. Desarmador. Tornillos. Pegamento. Motor. Jugo. ¿Jugo? Gracias. Espera, ¿por qué jugo? Los trabajadores merecemos un jugo para refrescarnos. ¿Mm? Mira esto. Si no soy el creador del mes de los niños de la selva, ya no soy nada. Vamos, toca mi brazo derecho. Vamos, vamos. Así. Finalmente. Estamos llegando. Rápido.
solo les aviso que arruinaron mi horario de hoy. Oye, ¿quieres que haga un trabajo bien hecho o no? Gracias, Tomás. De nada. ¿Ya están listos? Vamos, no los veo animados. ¿Están listos? Ya, Leo, rápido. Está bien, ya. El botón debe estar prendido. Ay, Leo, te equivocaste cuando dejo de supervisar todo. Tranquila, Isa, voy a arreglarlo. Listo. ¡Qué maravilla! ¿Lo sabía? Leo, ¿qué pasa? ¿Eso es normal? ¿No? ¡No! Ben, ¿tú también te estás incomodando con Sanderson? Ahora tendré que reorganizar todos los tomos que recopilé. Yo tampoco logro hacer nada. Como ves, prefiere hacer cosas como tomar fotos y perder el tiempo. Creo que mejor debería ocuparse de otra cosa. Por supuesto. Chicos, ¿ya vieron cuántos elogios tienen nuestras fotos? ¿Ya vieron? Mira, este es para la tía Mimi. Y la tía Mimi es muy poderosa. Una verdadera pantera. Este es para usted, señor helado, para usted. Oh, tiene la seriedad de un dragón de Komodo. Oh, me representa. Este es para mí, este es para mí. Mira. El señor jilguero es muy gracioso. ¿Es elogio? Oh, vaya. Una reunión informal. ¿Cuál es el asunto? Ya sé, el rendimiento trimestral. No. Aún mejor. ¿Un plan de metas? No, estamos viendo tampoco los comentarios de las fotos que tomaste. ¡Ay, exitosas! Ah, soy bueno para eso. Tengo una idea. ¿Por qué no hacemos unos videos mostrando el día a día aquí? ¿Qué dicen? Sí, eso me gusta. Buena idea, señor jilguero. Me gusta cuando tienen iniciativa. ¿Están listos? Luz, cámara, acción. Leo. ¿Te puedo explicar? ¿Explicar qué? ¿Cómo construiste una máquina tan monstruosa? Muy mal hecho, Leo, muy mal hecho. ¿Eh? Mira, lo que está mal es que solo nos das órdenes y horarios, cuando en verdad no haces nada. ¿Yo no hago nada? ¿Sabes que alguien tiene que organizar este desastre? Alguien tiene que ser el líder, alguien se tiene que encargar de esto. Sí, ya lo sé. Optimizar el flujo del trabajo, gestión de choque. Es mejor que prometer una cosa y no cumplirla. Dijiste que sabías construir cosas y mira lo que acaba de suceder. ¿Y tú qué estás viendo también? Solo estás viendo el piso con esa lupa. Otro que tampoco sabe hacer nada. ¡Tomás! Tenía razón. Así funciona mejor la lupa. Maravillosas mis plantas. Muy fotogénicas. Ah, hola Tomás. No vi que estabas ahí. Estoy analizando algo para comprobar una teoría. ¿Comprobar una teoría?
Esta muestra tiene granulos duros y es de color marrón. Y esto es de termita. Sí, son heces de termita. ¿Pero por qué estás interesado en las termitas? Yo no, pero sé quién sí. Eres tan misterioso. ¡Ay, me dan ganas de abrazarte! ¡Ay, discúlpame, no te gustan los abrazos! ¿Hello? Soy Sanderson. Las fotos quedaron perfectas. Ahora haremos el video. ¿Ven? Ya voy. Son exitosas. ¿Estás grabando? Estas son las muestras de la flora intestinal de los perros venaderos. Algunos se enfermaron y ahora debemos descubrir cuál fue la bacteria que los atacó. Les presentaré a mis suculentas. Esta es una Senecio serpens. Le digo de cariño Sené. Y esta de aquí es una Calancoe tomentosa. ¿No es bonita? Sí, ya está. Yo estoy esperando que nazcan unas tortugas. Miren. Hola, chicos. Hoy vine a hacerles una presentación especial. Vaya. Puede ser que tarden una semana. Si gustan, pueden esperar conmigo. ¿Está bien? Esto es horrible. Hoy estoy aquí para mostrarles un ex... No tienen actitud. Borraré todo y haré videos nuevos. Chicos, está muy mal. Uno peor que el otro. Les falta un poco más de emoción. Oye, tía Mimi, en vez de hablar sobre bacterias, inventa que te caíste en el hábitat de los lobos. Entonces tuviste que fingir que eras una loba por una semana para sobrevivir. Pero eso es mentira. No, eso es narrativa. Señor Jilguero, diremos que tú hablas la lengua de los pájaros. Pero no es así. Elo, ¿qué tal si te pegamos unas ramas y dices que te volviste una flor? ¿Una flor? Quiero decir que te volviste la mujer planta. Señor helado, señor helado. Solo sonría, por favor. Eso, ya es suficiente narrativa. ¿Ahora? ¿Aquí mismo? ¿Ahora? ¿En serio? ¿Eso es una sonrisa? ¿Puedes creerlo? ¿Sí? Disculpa. Bueno, puedes hablar. No, habla tú. Disculpa por haber dicho que mandas a todo el mundo y que no haces nada. Sí. ¿Sí? Discúlpame por pelear contigo así. Es que siempre aprendí con mi papá a intentar ser líder en todo lo que haga. Pero exageré. Está bien. Solo me pareció muy, muy mal cómo le hablaste a Tomás. Fuiste muy dura con él. Sí, lo sé. Hablaré con él. ¿Qué hacemos con el alimentador de las gallinas? Mi primer proyecto aquí ya no saldrá bien. Hola, chicos. A Tomás, te quería pedir una disculpa. Está bien. ¡Vengan! ¡Chicos! ¡Miren cuántas termitas! Ah, ¡qué bien, Tomás! Pero estamos intentando resolver un problema, ¿sí? ¿A quiénes le gustan, Misa? ¿A quién le gustan? ¡Ah! ¡A las gallinas! ¡A las gallinas! ¡No lo puedo creer! Las gallinas no estaban incómodas con el alimentador viejo. Solo estaban llenándose de termitas. ¡Por eso no comían maíz! ¿Sí? El alimentador se lo comieron las termitas. Vaya, ¿cómo es la vida? Felicidades, Tomás. Fuiste increíble. Gracias. El truco que me diste sobre la lupa funcionó. Chicos, miren lo que encontré. ¡Ay, qué lindo! ¡Hola, polluelo! ¿Qué pasa? ¿Puedes leer esto para todos? Vaya, qué historias absurdas. Son noticias falsas. ¿Cuántas mentiras? ¿Dónde están los cuidadores de verdad? Los videos fueron un fracaso. Todo mundo notó la falta de sinceridad. Oye, tú fuiste quien nos pidió mentir. Señor Jilguero, señor Jilguero, resolvimos el misterio. ¿En serio? Fue así.
las gallinas preferían comer las termitas que estaban cerca del gallinero. Ahí se llenaban y no comían maíz. ¡Vaya! ¡Qué locura! Sí, prometo construirles un alimentador más moderno. ¡Muchas gracias, niños! ¡Son grandiosos! Agradecele a Tomás. Él fue quien solucionó el misterio. ¡Ajá! ¡Muy bien, Tomás! ¡Fue increíble! ¡Hasta acarició un polluelo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Eso es lo que necesitamos! ¿Lo grabaron, verdad? No. ¿Por qué no tomaron video? Una interacción pura y sincera entre un niño y un animal salvaría la página. Chicos, ¿hice algo malo? Para nada. Al contrario. Sí.